Hola, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor, aquí por su canal UCR. Soy María del Mar Izaguirre Cedeño y conmigo está... Saúl Aguilar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Normalmente cuando pensamos en actividades para mantener nuestra salud o para recuperarla, normalmente recurrimos a aspectos nutricionales, tratar de comer mejor, incluso poder visitar un médico, tomar medicamentos, hacer ejercicio físico. Claro, pero Saúl, ¿qué pasa si le digo que la música podría ser una alternativa para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud? La música nos ha acompañado a lo largo de la historia y yo creo que cualquiera puede escuchar algún tema musical y buscarle también o algún momento especial de su vida o alguna persona que estuvo y que significa para esta persona, ¿verdad? Claro. La música ha estado desde tiempos muy antiguos y la música también nos puede ayudar a sanar. Claro, es por eso que esta semana el tema es sumamente interesante y es cómo la música puede favorecer nuestra salud. Y por eso queremos ampliar más de este tema y para ello se nos acompaña en este momento José Pablo Valverde. Él es fagotista, él es licenciado en musicoterapia y prevención de la salud. Él es graduado de la Universidad del Salvador, Argentina. Y con José Pablo Valverde Villar vamos a aprender más sobre este tema. Y José Pablo, gracias por su gentileza y estar aquí. Muchísimas gracias. Y tal vez quisiera pues estrenar la primera pregunta. Sí. Y es, en términos generales, ¿cómo visualizan ustedes la música y la salud? ¿Cómo lo relacionan? Bueno, el vínculo entre música y salud siempre a lo largo de la historia ha estado presente. Digo, desde las culturas antiguas utilizaban la música, por ejemplo, en los rituales de sanación, ¿verdad? Pero hoy en día se desarrolla una disciplina llamada musicoterapia, que trata de vincular ya y darle un carácter científico a lo que es esta relación entre música y salud. Ya sea la música como estímulo, ya sea la música como medio, o ya sea la música simplemente para recrearnos, ¿verdad? Para sentirnos mejor, ¿verdad? El efecto, digamos, de placer que nos genera el escuchar nuestra música favorita, por ejemplo, ¿verdad? O la música que nos gusta. Claro, ahora bien, ¿qué genera en nuestro cuerpo, José Pablo? Porque la musicoterapia es un concepto tal vez muy novedoso, ¿verdad? Uh-huh. Se ha hablado muy recientemente de musicoterapia, pero ¿qué genera en nuestro cuerpo? ¿Qué hace que la música sea este efecto sanador? Bueno, son varios aspectos. No es solamente la música per se, sino es la música conectada conmigo mismo en mi historia personal, ¿verdad? En mi historia sonora. Por ejemplo, en musicoterapia, uno de los mitos que usualmente se manejan es que usamos música clásica, ¿verdad? O como claro, que la música clásica o el llamado efecto Mozart es lo que logra el cambio. Desde nuestra perspectiva, usamos la música que la persona escucha, ¿verdad? O sea, la música que lo ha acompañado a lo largo de su vida, que es parte de su historia y de su personalidad, ¿verdad? Entonces, no es tanto la música por sí misma, no es que uno administra música como administrar un fármaco, ¿verdad? O como, sino que es lo que para esa persona significa esa música particular, que puede ser no solo música, también pueden ser sonidos, ¿verdad? No es lo mismo contemplar una persona que nació en el campo a una persona que nació en la ciudad, porque va a tener toda una historia sonora distinta, ya desde los sonidos más, digamos, cotidianos, ¿verdad? Digamos, desde los ruidos de los autos, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no es solo, digamos, lo que quiero no solo la música, sino la música para esa persona, y con eso es con lo que trabajamos. Claro. En medicina se habla de pacientes y no de enfermedades. En el caso de ustedes, también hablan de la aplicación de la música a pacientes y no a enfermedades, es así como lo entiendo, es decir, que no existe una música para la diabetes o una música, claro, sino existe una música para X persona, ¿es así o...? Correcto, nosotros no nos fijamos en el diagnóstico como tal, no es que usamos música para, sino es música para esa persona, ¿verdad? Podemos tener dos pacientes con el mismo diagnóstico, digamos dos niños con autismo, y no es que por tener autismo vamos a usar determinada música, claro. Es conocer quién es Juan, quién es María, ¿verdad? Y a ellos, es con ellos como individuos, ¿verdad? Como seres particulares con los que trabajamos. Uh-huh. Entonces, ¿y cómo se llega normalmente? ¿Cómo llegan ustedes a determinar eso? Porque conociendo. De pronto, hay que interactuar, ¿verdad? Con esa persona para saber, claro, cuáles son esos sonidos que lo pueden llegar a tocar, ¿verdad?
Toda terapia, yo creo que toda terapia es una relación entre dos personas, ¿verdad? Bueno, o entre un terapeuta y un grupo de pacientes en el caso de que se trabaje en grupo. Pero, y como relación, uno trata de conocer a la persona, ¿verdad? Nosotros no podemos accionar sin antes saber quién es esa persona, cómo es, cómo reacciona, cómo se comunica, ¿verdad? Muchas veces tenemos que crear primero esos canales de comunicación con una persona que, por ejemplo, no tiene, o por algún, ya sea por una patología o por un problema del desarrollo, no ha tenido acceso todavía a la palabra o algún medio de comunicación. Bueno, hay que empezar a crear primero ese vínculo. Era lo que se llama el vínculo terapéutico, o en otro aspecto, la transferencia. O sea, se tiene que dar para uno empezar a interactuar, para uno empezar a conocer a la persona. Pero no es que nos llaman y nos dicen, bueno, tiene tal cosa, y ya desde ahí empezamos a pensar casi como un prejuicio, ¿verdad?, que le puede servir. Si no, es primero, bueno, presentarnos como cuando uno se presenta con cualquier otra persona que en principio es desconocido. Claro. Sí. Ahora bien, José Pablo, también la musicoterapia, me imagino que ustedes echan mano de otro tipo de alternativas como la aromaterapia, ¿o solamente musicoterapia lo que ustedes enfatizan? Sí, musicoterapia es, digamos, tal vez para aclarar un poquito, es una disciplina. Entonces, no es una técnica, no es que musicoterapia es poner música. Digamos, así como está psicología, ¿verdad?, que es, digamos, que se estudia en una universidad con todo un programa, bueno, musicoterapia hoy en día en el mundo se hace de la misma forma. O sea, es una disciplina que requiere un estudio, una formación, y entonces, digamos, que lo que nos hacen musicoterapeutas es la formación, no el uso de la música. Entonces, digamos, no es que... Ya dependerá de cada musicoterapeuta si quiere utilizar otros recursos, ya sea la palabra, ya sea utilizar aromas, ya sea... Pero desde nuestra perspectiva, nuestra formación nos facilita el poder trabajar solamente desde el lenguaje musical. Uh-huh. José Pablo, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. Perfecto. Para regresar y retomar este tema tan interesante. Quédese con nosotros. Gracias por estar en sintonía de su canal UCR y en su programa Vivir Mejor. Estamos conversando hoy sobre los aportes de la música para nuestra vida, nuestra salud, cómo podemos mejorar nuestra salud a través de la musicoterapia. Y para ello contamos con la presencia del fagotista y licenciado en musicoterapia, José Pablo Valverde Villar, que muy gentilmente nos acompaña. Y Saúl tenía una pregunta. José, yo me había quedado en el bloque anterior con la duda si la edad tiene alguna influencia a la hora de poder hacer algún tipo de intervención como psicoterapia. No, como te había mencionado anteriormente, como trabajamos con la persona, también nos adecuamos a primero a su condición física y también a su edad, ¿verdad? Entonces, en musicoterapia se puede trabajar tanto con bebés, con niños, con jóvenes, adolescentes, adultos y adulto mayor, ¿verdad? Y de acuerdo a cuál es su motivo de consulta, o sea, qué es lo que los trae al tratamiento en sí. Sí. Y es que, María del Mar, uno ha escuchado el término musicoterapia, pero tal vez no tiene la concepción realmente de qué es, tal vez si ampliamos ese término, porque a veces también una vez me tocó escuchar de equinoterapia, por ejemplo, que ayuda muchísimo a ciertos pacientes con patologías muy específicas, ¿verdad? Resulta ser sumamente beneficioso. Pero musicoterapia a uno todavía le queda como muy abstracto. La musicoterapia, bueno, hay una Federación Mundial de Musicoterapia que aporta una definición, y ahí dicen que la musicoterapia es el uso de la música y sus elementos, ya sea el ritmo, la armonía, la melodía, en ambientes clínicos, cotidianos, en preventivos, hospitalarios, con pacientes o con grupo de pacientes o con individuos, por un musicoterapeuta calificado para mejorar ya sea la salud, para restablecer alguna función perdida, para mejorar estados de ánimo o para cualquier otro, digamos, beneficio a la salud. Uh-huh. Puede ser también lo emocional, por ejemplo. Y desde esta perspectiva, todo lo que es el estudio y la investigación en musicoterapia es muy importante, ya sea para realimentar otras disciplinas
o para uno como musicoterapeuta retroalimentarse también, ¿verdad? O sea, en musicoterapia siempre se sostiene que el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario es muy importante y es lo que sostiene cualquier disciplina hoy en día de la salud. O sea, por ejemplo, trabajar en equipo con psicólogos, médicos, terapeutas físicos, terapeutas de lenguaje, musicoterapeutas, digamos, está, beneficiaría al paciente todavía más. Ahora bien, podríamos decir que la musicoterapia en nuestro país, José Pablo, porque me salta también la inquietud, está todavía en pañales, porque usted menciona de otras latitudes, ¿verdad? Me imagino que en España sí es muy dado, en Argentina, claro, ¿verdad? Pero en nuestro país, José Pablo, ¿cómo está la musicoterapia? Bueno, en Costa Rica está empezando. Sí, la musicoterapia alrededor del mundo ya lleva más de 50 años. Desde, digamos, diría más de 60 inclusive, desde que se empezó a investigar, se empezó a abrir, se empezó a dar en universidades, porque ese ya es otro paso, ¿verdad? Se establecen comités y demás, pero en Costa Rica todavía estamos empezando. De hecho, uno de los objetivos que tenemos en Musicoterapia Costa Rica es fomentar lo que es el desarrollo de la musicoterapia desde una perspectiva profesional, por un lado, y ética por el otro, ¿verdad? No como usualmente siempre se cree, que musicoterapia es una terapia alternativa o que es nada más usar la música y ya, sino ofrecer desde nuestra formación un abordaje serio en musicoterapia, uh-huh, ya sea para cualquier persona que esté interesada en recibir un tratamiento. Y es que, entonces, si le entiendo el planteamiento, ustedes no dan recetas musicales. No. Ok, eso es muy importante. Claro. Entonces, sus intervenciones son más en la línea de la, tal vez cómo llamarlo, tal vez si me explica más bien, ¿cómo nos imaginaríamos una intervención? Sí, una sesión clásica. Una sesión clásica. Bueno, digamos que no hay sesiones clásicas porque cada sesión va a ser diferente, porque cada paciente es diferente, ¿verdad? Eso es tal vez lo primero que es bueno aclarar. Cada paciente, cada persona es diferente, y en esa diferencia es que radica también, yo creo, que el beneficio de la terapia, porque si todos fuéramos iguales, solamente habría una forma de hacerlo. Claro. Y ahí radica la diferencia y la dificultad también, por un lado. En toda sesión, bueno, o por lo menos tal vez en todo tratamiento, siempre hay una entrevista, primero, ya sea con la persona que acude o con la persona que lo trae. En caso de niños, bueno, con los padres, por ejemplo, ¿verdad? Hay un primer diagnóstico no para dar un cuadro clínico, no para dar un diagnóstico, sino para nosotros conocer a la persona, para nosotros conocer, bueno, es toda una entrevista, ¿verdad? Y hay una sesión, digamos, para justamente ya con el paciente, para conocerlo, para interactuar con música, etcétera, y de ahí se plantean objetivos de tratamiento, y ahí se empieza un tratamiento, digamos, con objetivos puntuales o con lo que va surgiendo, y llegar a un momento de dentro de unas sesiones, unos meses, que se hace una retroalimentación, o sea, se ve si esos objetivos fueron cumplidos o no, o cómo se pueden abordar de otra manera. Uh-huh. Claro, ¿no? Y es que también cuando vemos cómo hace esos efectos... Tal vez, María, me están pidiendo que hagamos una pausa en este momento para retomar la sesión, que está súper interesante. Claro, entonces recuerde que ya regresamos, somos Vivir Mejor. Hola amigos y amigas de Vivir Mejor. A pesar de que la musicoterapia y la educación musical utilizan la música como elemento fundamental, existen diferencias entre ambas. Acompáñennos a conocer estas diferencias. En educación musical, la música se usa como un fin en sí mismo, como enseñar a tocar un instrumento, mientras que en la musicoterapia, la música se usa como un medio para producir cambios específicos en la persona. La educación musical posee un proceso más instructivo. La musicoterapia corresponde a un proceso abierto, experimental, interactivo y evolutivo. En educación musical, los contenidos se dividen en temas según un currículo. Por su parte, los contenidos en musicoterapia son dinámicos y se van creando a lo largo del proceso. A diferencia de la educación musical, los objetivos en la musicoterapia son absolutamente individuales y particulares a cada persona. Las actividades en educación musical se diseñan para mejorar la calidad de las ejecuciones, pero en musicoterapia solo se considera el valor terapéutico de las ejecuciones. En educación musical, el encargado del proceso es un profesor, y en musicoterapia es un musicoterapeuta.
El profesor se propone capacitar para el desarrollo de las habilidades musicales, mientras que el musicoterapeuta busca relacionar las experiencias musicales de las personas con sus procesos de salud. Sigamos con más de Vivir Mejor. Estamos en Vivir Mejor. Muchas gracias por su compañía. El día de hoy estamos hablando de la musicoterapia y cómo esto mejora nuestra salud. Y para eso nos acompaña José Pablo Valverde, quien es licenciado en musicoterapia y con quien quisiera pues ampliar la información en el bloque anterior, en el sentido de que la musicoterapia siempre resulta beneficiosa para las personas. O sea, siempre tiene un efecto positivo, es lo que quiero contar. Es lo que uno usualmente apunta, y sí, digamos, yo creo que como proceso terapéutico siempre se apunta a que haya un beneficio en la salud de la persona, ¿verdad? La música, una de las ventajas que tiene es que no tiene contraindicaciones, ¿verdad? El, como tal, ¿verdad? Entonces, siempre se espera que haya una mejoría. No tiene efectos adversos, más bien, claro. Devolviendo la pregunta es si... ¿Podría eventualmente la persona tener efectos adversos por una? Pues siempre se espera que no. Parte de nuestro compromiso como profesionales es que en caso de que, bueno, también uno como terapeuta es ser humano, ¿verdad? Entonces también uno puede cometer errores. Nuestro compromiso ético como profesionales es que si empezamos a ver que algo está, digamos, desviándose de los objetivos del tratamiento, ya sea acudir a una supervisión nosotros o derivar al paciente con otro profesional, ¿verdad? Uh-huh. Que eso es parte también del compromiso. ¿Qué es lo que quisiera apuntar ahora, verdad, José Pablo? Porque el trabajo multidisciplinario sin duda es importante, ¿verdad? Con psicólogos, con médicos, hacer toda esa amalgama para que pueda realmente la musicoterapia surgir y aquí en nuestro país tener más, ¿verdad?, más cabida. Claro, digamos, y va por ambos sentidos. Nosotros como musicoterapeutas nos nutrimos muchísimo de investigaciones que están haciendo colegas en otras áreas de la salud. Por ejemplo, los neurólogos. Las nuevas investigaciones en neurología nos aportan a nosotros muchísimo conocimiento. Los psicólogos también. Y de la misma forma, también nos gustaría a nosotros, como musicoterapeutas y como profesionales de la salud, aportarles a ellos en el trabajo interdisciplinario. Entonces, un musicoterapeuta, si bien puede ejercer autónomamente, porque estamos calificados para atender a un paciente de forma autónoma, digamos, sin acudir a los otros profesionales, lo rico en todas las áreas de la salud es esa comunicación, esa transdisciplina constante, ¿verdad? Claro, y ahora cuando lo escuchaba, me surge la pregunta, si es, cuando hablamos de musicoterapia es, en el imaginario está sentarse a escuchar música, o si es también tocar un instrumento, o si es también, pues, como dicen, tal vez agarrar un tarro y darle, claro. Y que eso funcione, es decir, como ampliar ese aspecto. Sí, a nosotros nos gusta siempre pensar al paciente activo, entonces el paciente que crea. Digamos, lo más importante en lo que es musicoterapia es el concepto de creatividad, ¿verdad? O sea, hay autores que sostienen que una persona, mientras más creativa es, más saludable. O sea, hay un nexo entre la creatividad y la salud. Por eso no es solamente sentar al paciente a escuchar música, es que el paciente pueda recrear de forma activa ese malestar que lo trae a la terapia, ¿verdad? Uh-huh. O si es para cuestiones de estimulación, por ejemplo, trabajamos también con personas con alguna discapacidad, bueno, siempre fomentar ese hacer música, ya uh-huh. sea a manera de improvisación, ya sea a manera de creación de canciones, ya sea, bueno, de muchas formas. Igual no dejamos de lado el recurso de escuchar música, pero eso ya sería como intervención. Por ejemplo, un paciente que por cuestiones motrices no pueda tocar un instrumento. Bueno, ahí trabajamos a partir de la música que le escucha. O también utilizando recursos electrónicos. Por ejemplo, una tablet donde no hay que hacer fuerza y con solamente pasar el dedo ya se pueden crear sonidos. Pero son muchas las opciones que tenemos para trabajar. ¿Y cuáles son? Tal vez en su experiencia y lo que le ha tocado pues, ver a nivel internacional, las principales
patologías. Ya usted me explicó que existen pacientes, ¿verdad? Y no se enfoca más en los pacientes sino en las enfermedades. Pero si pudiéramos puntuar cuáles serían como las patologías que más beneficio obtienen de la musicoterapia, o cuáles son las que más frecuentemente consultan, ¿verdad? Uh-huh. Y se ven beneficiadas. Bueno, musicoterapia como disciplina, hay musicoterapeutas como cualquier otro profesional de la salud que al final se especializa. Entonces, por ejemplo, en Argentina hay musicoterapeutas que trabajan en hospitales, ahí atienden de todo paciente que llegue, ya sea internado, ya sea en sala de espera, ya sea en internación, en emergencias. Hay musicoterapeutas que se especializan en personas con discapacidad, hay musicoterapeutas que se especializan en una población, ya sea en adulto mayor o ya sea en adolescentes. Entonces, adulto mayor pueden atender también personas con Alzheimer, personas con demencias. Digamos, se puede abordar muchísimos cuadros clínicos, ¿verdad? Esa es una de las ventajas. Con cada uno los objetivos van a variar de acuerdo también a la persona y de acuerdo también a las posibilidades, porque ciertamente si se presenta un compromiso motor, bueno, hay que adecuarse distinto a una persona que no presente ningún compromiso en el área física, ¿verdad? Claro. O ya sea neurológica. Pero usualmente nosotros trabajamos con personas con discapacidad, con personas adultas mayores, con embarazadas, niños, con embarazadas también. En general nosotros tratamos de atender, digamos, a un gran número. Ya casi llegamos a corte, pero ahora que María del Mar menciona esto de las embarazadas, muy frecuentemente vemos o escuchamos que las mujeres embarazadas le ponen música, claro, al vientre, ¿verdad?, para estimular a ese niño que van a hacer. ¿Es efectivo? ¿Es cierto? Este es un punto muy interesante porque siempre, muchas veces nos han consultado, bueno, ¿qué música le pongo a mi bebé para estimularlo? Como dije anteriormente, lo de la creatividad, a mí me gusta más instar a la persona, a la mamá, a que le cante ella, aunque diga, no, es que yo no sé cantar o nunca he estado en clases, no importa, es mejor que ella le cante o que ella le invente canciones. Simplemente como se ve muchas veces en internet las imágenes de unos parlantes en la panza. Creo que es mejor lo primero, o sea, cantarle, crearle canciones a él, inventarle, tanto la mamá como el papá, ¿verdad? O quienes vivan alrededor, que simplemente poner música y, digamos, desentenderse de alguna forma, ¿verdad? Claro. El tiempo nos está ganando en esta conversación y, José Pablo, sería importante como una reflexión final, ¿verdad? Yo sé que su base, su formación es músico, ¿verdad? Y definitivamente que aquí en nuestro país se nos ha fomentado mucho también las escuelas de artes musicales, ¿verdad? Uh-huh. Las escuelitas que hay en cada comunidad. Y yo creo que sería un mensaje importante también para este joven que nos está escuchando, esta ama de casa, este papá que está también interesado en que su hijo o su hija toque algún instrumento, que se inspire en la música también. Claro. La música siempre va a ser muy importante, o sea, el estudiar música es, digamos, lo digo como músico, creo que de las cosas más enriquecedoras porque aporta muchísimo, tanto la interacción social, tanto el adquirir una destreza, la disciplina que esto requiere, ¿verdad? Si bien musicoterapia no es pedagogía musical, o sea, en musicoterapia no se viene a aprender a tocar un instrumento, sino a trabajar con la música como medio, ya sea como medio de comunicación social, como medio para tratar cuestiones emocionales, como medio de expresión, ¿verdad? Igual, el aprender un instrumento es una posibilidad enorme, que ojalá, y bueno, ya se está haciendo, creo que el CINEM ha dado un gran aporte a lo que es el nivel nacional, el Hospital de Niños ahora cuenta con una orquesta que ellos están trabajando muchísimo también, o sea, que también ya se han ido abriendo otros espacios que hace 10, 15 o 20 años quizás no sé, ni siquiera se pensaba en Costa Rica, así que ya eso es creo que uno de los avances más grandes que hemos tenido con la música. Claro. Bueno, José Pablo, agradecerle muchísimo. Creo que el tema va para muchísimo más, ¿verdad? Nos quedamos pues con ganas de saber muchísimo sobre esto. Perfecto. De la musicoterapia. Uh-huh. Y esperamos en sus hogares que pues igualmente haya sido de mucho placer escuchar acerca de este tema. Pero si me permiten hacerle una invitación a la gente, que visiten nuestra página. Tenemos una página web que se llama musicoterapiacostarrica.com y una página en Facebook, también Musicoterapia Costa Rica, que usualmente damos información, publicamos talleres, publicamos
nuestros servicios por si quieren también investigar un poco más. Claro. Muchas gracias, José Pablo, por estar aquí con nosotros, su participación, y realmente esperamos que nos siga acompañando próximamente. Y allá en sus hogares, no se les olvide, si tienen algún comentario, algún tema que quisieran sugerirnos, pues estamos en la mayor disposición. Claro. Muchísimas gracias. Así es, y nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía.